Saludos de nuevo desde Valencia, desde España. Un abrazo a don Julio y a don Adolfo y un fuerte abrazo a familiares y amigos de Liliana Flota, investigadora Unifara, fallecida recientemente y que a la cual no conocía. Pero desde aquí os puedo mandar un mensaje positivo y un mensaje de ánimo para que penséis que ella está bien, que ella está allí cargada de una cosa que le hemos dado en la tierra, le habéis dado vosotros a familiares y amigos, que era el cariño y el amor que ella se ha llevado allí. Con eso ella creo que va a estar bien, va a estar feliz, y por una experiencia personal que tuve a los 17 años, atravesé el umbral por culpa de un pequeño accidente que tuve, y alguien desde el otro lado me invitó a que me volviera, me dijo que no era mi momento y que volviera. Lo que yo experimenté en aquel momento, os puedo asegurar que es como parte de la vida, es una segunda vida o un acercamiento a nuestro origen. De todas maneras, en otras culturas la muerte se ve de otra manera y creo que habría que pensar en eso. Más sincero pésame, pero un mensaje de ánimo a todos. Bueno, y vamos a hablar de Fernando Domínguez en nuestro reportaje de hoy. Fernando Domínguez, una persona joven, vive en Morales de Toro, provincia de Zamora. Es un pueblecito pequeño, pero él desde allí ha montado dos plataformas llamadas UFOLeaks y OmniSpain. Ambas se dedican a la divulgación y al intercambio de información dentro de la ovniología española, europea y mundial. Pero sobre todo hay que destacar que entran miles de personas en su página. Creo que es un movimiento activo joven, con fuerza. Fernando Domínguez lo vamos a clasificar con un palabra nuevo que hemos inventado, que se llama activismo ufológico. Activismo ufológico no es ni más ni menos que dentro de las actividades que realiza, él también pone sus carteles en la calle, en farolas, en cubos, en donde puede, donde le dejan, y son carteles de protestas que clasifiquen todos los avistamientos de fenómenos ovni, que los gobiernos nos den sus datos más secretos. Y bueno, esta plataforma, independientemente de eso, también sirve para que nosotros podamos subir nuestros vídeos, podamos hacer un pequeño reportaje desde casa con cosas interesantes que decirle a la comunidad ufológica. Os voy a dejar con el reportaje coproducido por Café Ovni Valencia y por Fernando Domínguez, en el cual os damos una pincelada de todas las actividades de estas dos plataformas. ¿Cuál es la intención de una página como OmniSpain? De ufólogos e investigadores, así como apasionados de la ufología. El motivo de esta página es reunir a las personas interesadas en la investigación del fenómeno ovni, o personas que se sienten atraídas por este fenómeno, personas que han sido testigos de ciertos avistamientos o encuentros con estos humanoides, así como escépticos y otros investigadores y ufólogos, como hemos comentado. Pues digamos que es una plataforma para la unión y difusión de este fenómeno, para poder aprender juntos la ufología, y ya que no hay ninguna otros medios para aprender ufología, pues en esta página. También ofrecemos pues la oportunidad de crear un perfil personal donde puedas crear tus propios posts, y esto es como omnispain.com, es una red social que digamos que es como el Facebook, pero está dedicada al fenómeno ovni, ¿no? Pues ofrecemos esto, ofrecemos ayuda a investigación de fotografías, ofrecemos aparte mi sección UFOLeaks, que la siguiente pregunta os hablaré sobre UFOLeaks. En la propia página web pues puedes subir tus posts, puedes difundir tus noticias, tus avistamientos, tus investigaciones, tus vídeos, tus eventos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la página, que es omniscreen.com. Investigaciones y actividades anuales de OmniSpain y UFOLeaks.
Bueno, pues las investigaciones de Omni Spain es salir a la calle con tu cámara e investigar un fenómeno, tomar fotografías, tomar evidencias y luego colgarlas en la página web. También se hacen alertas OVNI una vez al año y se va haciendo una alerta OVNI internacional. Ya llevamos 2 años haciendo alertas OVNI y la de este año ha sido un gran éxito. Ha sido, digamos, bastante aceptada por muchos medios de comunicación como son radios, también algún periódico ha salido. Y bueno, digamos que OVNI Spain es difundir el fenómeno OVNI y hacer que los medios de comunicación nos escuchen y nos ayuden a difundir nuestras actividades o a difundir testimonios OVNI, es decir, hacer que el fenómeno OVNI sea noticia día a día. Y bueno, UFOLeaks es una sección de radio mía que llevo yo, que nace a partir de Los Misterios Nos Miran, que es un programa de radio de misterio, donde Pablo López me dio la oportunidad de tener una propia sección dentro de Los Misterios sobre el fenómeno OVNI. Todo empezó grabándome yo y bueno, y hoy actualmente pues se hacen entrevistas, entrevistan a diferentes personas, testimonios, investigadores, escritores, ufólogos, etcétera, ¿no? Toda la persona que quiera ser entrevistada, que tenga un trabajo dentro de la ufología, pues solo tiene que contactar conmigo a través de nandoufolix@hotmail.com o nandomdb@hotmail.es, y también tenemos el email de la comunidad ufológica, que es omnispain@hotmail.es. Y bueno, UFOLeaks es la voz de todas las personas que quieren difundir su trabajo de investigación, siempre y cuando esté relacionado con la ufología, ¿no? Porque UFOLeaks es el tema de los ovnis y extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues UFOLeaks es la voz de todos y es la manera de intentar llevar el fenómeno ovni a las personas, de darles esa oportunidad de expresión y esa oportunidad de poder hablar públicamente. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Bueno, habéis visto el reportaje de Fernando, OVNI Spain y UFOLeaks. Creo que sirven como punto de referencia para el intercambio de información de todos nosotros. Creo que es interesante y ha dicho una cosa que hay que acentuar. Ha dicho que todos aprendemos ufología en OVNI Spain y que desgraciadamente no tenemos una academia ufológica, no tenemos una escuela de ufología que nos marque unas pautas. Así que hemos encontrado la Academia Ufológica, auspiciada por la Federación Francófona de Ufología, la cual nos abrió su mano don Rubén Morales, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Y bueno, esta plataforma tiene unas directrices de unir la investigación para que sea más seria, para que todos los datos sean posteriormente reorganizados por medio de unas tablas, y creo que sería muy interesante en este país de habla hispana poder tener algo parecido. Desde UNIFA nos apuntamos la observación de Fernando Domínguez para un posterior futuro. Y bueno, os dejo, ya os digo, de aquí un par de semanas os traeré un video reportaje sobre anomalías de Marte y Luna, que creo que son muy interesantes. Nando Ade, un amigo nuestro de Café OVNI Valencia, nos ha proporcionado una serie de interesantes fotografías recogidas de los satélites que orbitan Marte y Luna, y hemos hecho un pequeño dossier con la totalidad de las fotografías, de las instantáneas, pero con una observación de una cosa, un objeto que hemos encontrado en común, que lo voy a poner para el análisis de todos vosotros en el próximo programa. Espero que os guste. Desde aquí, desde Café OVNI Valencia, Luis Pisus se despide atentamente, dando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Chao y hasta de aquí un par de semanas.